queridos toditos, hoy estamos aquí corriendo sobre el boulevard que conecta el centro de Marbella con el faro de Puerto Banús. Somos fuertes, somos valientes, somos ganadores, siempre tenemos que darle. Ya sé que ustedes están pensando, ¿a qué estamos viendo? Un güey tan loquísimo que con 35, 36 grados está corriendo una carrera de más que 15 kilómetros cuando se puede poner su culito en la playa, en la arena y tan sencillamente poder disfrutar el verano. Es justo esa actitud, esas formas de pensamientos de que quiero hablar tantito hoy y compartir mis propias creencias en ese tema. Casi diariamente recibo muchísimas veces la pregunta: Dani, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es posible? Y la verdad, a un lado yo pienso, no hago nada extraordinario, extra especial. Y al otro lado puedo entender que muchas personas dudan cómo es posible que él hace lo que hace. Cómo es posible que él puede combinar su vida en varios distintos destinos turísticos, exóticos, tropicales. Y cómo se puede combinar eso con una relación a la larga distancia, con un propio negocio, con una vida sana. ¿Cómo puedo encontrar el tiempo para correr 15 o más kilómetros casi diariamente? Poder aprender distintos idiomas, porque yo hablo unos 5, 6, 7 idiomas con fluidez. No existe ningún secreto. Todos podemos tenerla así. Necesitas tener tu mente lista, así programada, para que tú puedas hacer todo lo que quieras. Como tú puedes manejar tus tiempos, tus horas y realizar tus sueños, cada día acercar un paso o más pasos hacia los retos y los goles que tienes para tu vida. No importa si es una vida privada o si es tu carrera profesional. La diferencia entre alguien que está realizando sus sueños, que está acercando a sus metas, y alguien que no está haciendo nada y solo está dudándose, es tu mindset. Mucha gente piensa que yo estoy cada día en la playa. Mucha gente piensa que vivir en un destino tan tropical, que vas todas las noches de fiesta, que cada tarde tienes una copa en una terraza. Pero no es así. Yo puedo hacer lo mismo que toda esa gente, vacacionándome cada día, poniendo mi culo en la playa, y pensar que así puedo realizar todos mis sueños. Pero nadie viene a mi puerta, toca mi timbre y dice: aquí tienes la chance de tu vida, aquí tienes la oportunidad, aquí esperaste los últimos 30 años, aquí tienes regalado todos tus sueños y ¡wham!, que disfrutas todos tus días en la playa sin hacer nada. Yo no juzgo a las personas que están en la playa hoy para no hacer algo productivo con su día, porque yo no sé cuáles son sus situaciones. Quizás han ahorrado 3 años para poder estar aquí, quizás han trabajado 15 días enseguido y por fin tienen un día, una tarde de descanso. Lo que intento decir es que todos tenemos 24 horas en un día y podemos manejar todas esas horas como nosotros queremos. Y aún así veo a mucha gente que quieren hacer todo lo que desean, quieren realizar cosa Y y cosa X, pero cuando los pregunto qué están haciendo para llegar a tu meta, me dicen nada, que están viendo Netflix por la noche, que están poniendo su culo en la playa por la mañana y luego se están quejando que no pueden realizar sus sueños o que otras personas están más avanzadas que ellos. No juzgo a la gente, yo no sé qué problemas tienen, yo no sé qué pasa debajo de la superficie de alguien, de una familia, de una cierta situación. Yo sinceramente creo que en la vida básicamente tenemos 2 opciones. La primera elección que tenemos es aceptar la situación como es, tal y como se presenta, y no cambiar nada. Aceptamos que así es la realidad en que nos encontramos, pero ya no quejamos porque decidimos con toda nuestra conciencia que no lo vamos a cambiar. La segunda opción que tenemos todos nosotros es decidir que haremos un cambio. Decidimos que vamos a tomar la responsabilidad de cambiar la situación en que estamos, vamos a poner las pilas. Eso también significa que aceptamos las consecuencias que vienen con tu decisión. Podemos fallar o podemos tener éxito, pero sobre todo tenemos que poner siempre nuestras pilas. No existe 50%, no existe 100%. Siempre tenemos que poner las pilas y a darles un 1000%, 2000%. Eso también significa que cuando vives en un lugar turístico, cuando vives en 30 grados y cuando quieres poner tu culazo cada día en la playa, que no puedes hacerlo. Si tú quieres realizar tus sueños, si tú quieres obtener la carrera de tu vida, si tú quieres acercarte cada día con un gran paso hacia tus objetivos, tienes que ponerte las pilas. No puedes estar cada día en la playa, no puedes esquiar desde la montaña todos los días y no puedes ir cada noche al casino. No puedes comer dulces cada día, tienes que dejar las patatas fritas con mayonesa y hay que elegir la espinaca, el brócoli, el pavo y el atún. Y aquí es donde unimos la carrera sobre el boulevard y mi historia sobre obtener tus sueños y tener la mente perfectamente preparada para todo lo que quieres realizar. Ahora mismo me muero por entrar al mar, me muero por tomar un riquísimo cóctel aquí en Cappuccino, uno de los mejores lugares en Marbella sin duda. Sus cócteles, su comida, su servicio es hermosa, es muy bueno, pero ¿saben qué? No tengo tiempo para entrar al mar, no tengo tiempo para entrar Cappuccino, para tomar mi cóctel. Tengo muchas pendientes esperando para el trabajo y dentro de 48 horas voy a volar a los Países Bajos donde organizamos un gran evento deportivo. Sinceramente no ni tuve suficiente tiempo para hacer todo ese recorrido de hoy. Poco a poco se convierte algo que es una necesidad en algo que puede ser una gran diversión. Porque cuando ustedes están haciendo algo que les gusten, cuando ustedes están realizando sus sueños y se ven progresión y día tras día tras día están acercándose a tus metas, ese va a sentir muy bien y vas a sentirte como wow, ese ya no es trabajo, wow, ese ya no es un esfuerzo, ese es para mí mismo, estoy realizando mis sueños, eso es fenomenal. Yo quería hoy compartir todos esos pensamientos porque acabamos de llegar a 100 suscriptores y esa me da muchísimo orgullo. Para mucha gente esa es nada, empiezan jaja, solo 100, jajaja. Para mí esa significa muchísimo porque yo pongo muchísimo las pilas en mis videos, en realizar algo que me gusta. Estoy buscando mi forma, estoy experimentando con lo que me gusta hacer y lo que a ustedes les gustan ver. Sinceramente, solo espero que quizás uno o dos de todos ustedes están pensando ahora, wow, me abriste mis ojos, me abriste más mi mente, me haces pensar de lo que hago yo. Les quiero compartir una última enseñanza antes de despedirme. Justo hoy mismo es hace 12 años que yo empecé aquí mi canal. Todavía tengo unos videos de hace 10, 11 años pasados. Nunca seguí con mis videos y el año pasado pensé, wow, ya vamos a renovar mi canal y empecé a hacer unos videos en inglés. Me encantaron, fuimos a Los Ángeles, fuimos a México, fuimos a Bruselas, pero no estuve así de constante, no estuve así de wow, y liberando tiempo en mi agenda y creando horas libres para dedicarme a crear un video. En los meses pasados pensé, si yo quiero tomar ese serio, necesito crear tiempo libre, necesito dedicar tiempo que normalmente dedico, por ejemplo, a nadar en el mar, para estar en mi computadora y editar vídeos, para ser creativo y buscar maneras de producir nuevo contenido. Estoy aprendiendo, estoy mejorándome. Si yo hice todo eso hace 12 años, cuando YouTube era completamente nuevo y desconocido, ¿quién sabe dónde estuvo ahora? Yo quiero que ustedes saben que nunca es demasiado tarde para empezar con algo. Nunca es demasiado tarde para poner tu primer paso. Cada aventura, cada realización de cualquier sueño empieza con ese primer paso. Así quería recordar este día de hoy. El día en que hace 12 años empecé mi canal en YouTube, en que puse mi primer video, en que pienso de mis fracasos, de mis éxitos, de cada fracaso, de cada error. Tú aprendes, y cuando tienes todos esos aprendizajes, tú puedes llegar hacia el éxito. Ahí lanzas tu sueño, no importa si es para manejar una relación a la larga distancia, para aprender varios nuevos idiomas, para tener el negocio o la carrera de tus sueños, para aprender a bailar bachata o lo que sea, lo que sea. Permítate hacer errores, permítate esos momentos en que piensas, chinga, esa no me gusta nada, porque una vez cuando te has caído y has dudado lo más posible, ese es cuando lo más te abre tus ojos. Muchísimas gracias a todos que están mirando mis vídeos, no importa si solo lo viste por 30 segundos o si están viendo el vídeo entero. Los agradezco un montón desde mi pleno corazón y los aprecio un chingolingo. 12 años en YouTube, 107 suscriptores. Quizás no son los números en que los grandes están dando respeto. Yo soy muy feliz, yo soy muy contento. Seguimos así, vamos a darle muchísimo más. Y cuando ustedes quieren ver o aprender o escuchar de algo específico, escríbeme aquí abajo en los comentarios y déjame saber cómo yo puedo ayudar a todos ustedes. Como siempre, no se olviden que solo por acá, Bailoco, andamos con los pies en África, la mente en Europa, el corazón en Latinoamérica y siempre con todas las ganas de descubrir muchísimo más. Y ya vamos hacia los 200, 500 y 1000 suscriptores. A ver, cuando sucede, no se olviden suscribirse aquí abajo, toca esa pinche campanita, checa el link para ver algunos lindos vídeos que quizás todavía no han visto y nos vemos prontitote en el siguiente vídeo. Chao.